Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that touched my heart to feast, and grace my fears relieved. How precious is the grace of the hour I first believed. Noticia urgente relacionada con el tiroteo de Connecticut. En este momento CNN está confirmando que por lo menos hay 20 personas que han muerto, 10 de ellos niños. Repetimos, 20 personas fallecidas por este tiroteo en esta escuela de Connecticut, 10 de ellos niños. Se escucharon por lo menos unos 100 tiros según los testigos. Aquí vemos algunos de estos niños. Recordemos que este tiroteo se efectuó en una escuela primaria con edades de niños que van desde kinder hasta el cuarto grado en esta ciudad de Connecticut, Newton, en Connecticut, ubicada aproximadamente a 1 hora y media, 2 horas de Nueva York. Se reporta en este momento porque la situación ha sido grave, la situación ha sido bastante grave. En un periodo hace aproximadamente 1 hora se nos había informado de una persona muerta que habría sido el protagonista de este tiroteo, y en este momento nos están informando, nos están confirmando que son 20, al menos 20 personas las que han muerto, y lamentable, muy triste, lamentablemente 10 de ellos eran niñitos de esta escuela, una de las escuelas de mayor prestigio en esta zona, una escuela de muy alta calidad educativa, por lo cual muchas familias se habían trasladado a vivir allí, y que también en esta zona golpeada recientemente por el huracán Sandy. En este momento no tenemos más información sobre quién o quiénes habrían protagonizado este tiroteo. En un principio se habló de una persona, no tenemos confirmación exacta, datos precisos sobre si fue una persona o fueron más. Lo que sí se sabe es que uno de los protagonistas está muerto. No se sabe si se quitó la vida o habría sido muerto por la policía. Lo que sí, este dato de última hora, repetimos, son 20 las personas que han fallecido en esta escuela de Connecticut, en esta escuela ubicada a unos aproximadamente en Newton, Connecticut, escuela primaria, ubicada a 1 hora y media aproximadamente de Nueva York. Algunos padres de familia, pues por supuesto, en esta angustia han llegado, se han hecho presentes. En un principio se cerró la escuela, hemos visto como algunos niños han sido entregados a sus padres también. Se cerraron escuelas en esta área se han mantenido cerradas, no se ha permitido el ingreso ni la salida de los estudiantes, mientras se están recopilando distintos testimonios de qué fue lo que sucedió. Los testigos, repetimos, han dicho que se escucharon aproximadamente unos 100 tiros y por el momento se están reportando 20 personas muertas, 10 de ellos niños. Se han hecho presentes en esta escuela primaria diferentes equipos de la policía, ambulancias y bueno, hay personas heridas también que han sido trasladadas al hospital. Hace una hora estábamos hablando de 3 personas en muy grave condición. En este momento se nos reportan de por lo menos 20 muertos tras este tiroteo y 10 de ellos estos niñitos que acudían a la escuela primaria, niños en esta escuela de 600, una población de estudiantil de unos 600 niños se estima, y como decíamos es una de las escuelas de mayor prestigio en la zona de Newton, en Connecticut. Estamos también, tenemos información de que una persona que protagonizó este tiroteo está muerta, pero no tenemos datos exactos si sería una o más personas. Estas son imágenes aéreas de la zona y la escuela que ha sido el centro de esta matanza, una de las más graves en los Estados Unidos. Y pues aquí estamos llevándoles esta información que hasta el momento, los datos que tenemos hasta este momento, de acuerdo como lo ha estado dando la policía. También tenemos información de que el presidente Barack Obama está atento, recibiendo los datos de esta verdadera tragedia ocurrida en esta escuela primaria. Y bueno, no sabemos, pero sí en algún momento se dijo que iba a comunicarse públicamente por medio de a través de los medios de comunicación, así que estamos esperando también algunos datos oficiales, lo mismo que alguna conferencia de prensa que en un principio se había anunciado para la 1 de la tarde. Poco a poco se han estado dando estos datos de, pues, que en lo que en un principio no se pensó que tenía esta dimensión. El tiroteo comenzó aproximadamente a las 9:40 de la mañana, hora del este. En este momento es casi la 1 de la tarde, es decir, han transcurrido poco más de 3 horas desde que comenzó este tiroteo. No tenemos datos de cuánto tiempo se tardó en neutralizar a esta persona, si él se habría quitado la vida o cómo exactamente fue que sucedió esta tragedia, donde repetimos a todos los que se están uniendo a nosotros en esta noticia urgente de última hora en esta escuela en Connecticut, en Newton, en Connecticut, donde han muerto, repetimos, 10 niños, 20 personas por lo menos se reportan.